Saludos compañeros, en ese momento me encuentro con un invitado especial, un abrazo para ustedes y para los televidentes, autor de gol frente al conjunto del Deportivo Pereira, golazo. Diego Chávez, bienvenido, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Contento, como te dije recién, eh, necesitábamos el triunfo, necesitaba también hacer un, un gol eh, y nada, feliz, feliz porque el equipo jugó muy bien, demostró que, que quiere hacer bien las cosas de este torneo y pudimos darle una alegría a la gente que que hace mucho no lo hacíamos acá de local, entonces estamos muy felices. ¿Y eso le da un respiro? Sí, obviamente, obviamente, habíamos perdido dos partidos, yo creo que injustamente, pero bueno, el fútbol no es de, de justicia, hicimos errores muy puntuales que nos costaron los tres puntos, pero nada, gracias a Dios pudimos ganar de local, que hacía falta, y ahora tenemos dos partidos importantes para, para meternos ahí arriba, que es lo que queremos. Bueno, usted le pega muy bien a la pelota, eh, ¿lo acomoda de alguna manera, manera especial para impactarla? No, bueno, siempre trato de... Mi ídolo siempre fueron Román y, y Maradona, entonces siempre trato de, de ver videos como, como lo hacían ellos. Eh, siempre intento posicionarme en el lugar que donde más cómodo me sienta para poder ejecutar y, y tratar de pegar de la mejor manera. Gracias a Dios, como te dije ayer, eh, veníamos practicando y gracias a Dios pude entrar, que, que es, muy, es una felicidad muy grande para mí. Sí, decían que la altura dobla, ¿no? ¿Es más rápido el balón acá en la altura? Sí, yo creo que acá en la altura es diferente al, al llano, como te dije recién. Eh, la pelota cae más pesada cuando el golpe es seco, entonces traté de, de darle un poco más de fuerza, más de lo normal. Entonces, gracias a Dios, eh, la pelota, creo que se abrieron un poquito en la barrera y pudo sí. pasar por ahí y no le dio tiempo al, al arquero, pero nada, la verdad que fue un lindo gol. Eh, pero nada, me quedo con el triunfo, con, con el equipo que, que lo hizo de gran manera y estamos muy contentos. Bueno, ese equipo, eh, sí, el segundo tiempo frente a Santa Fe tuvo como incluso haberlo ganado. Se perdió frente al Tolima, el segundo tiempo, bueno, no, no jugó tan bien. Eh, sin embargo, frente al Pereira salió todo redondito. Sí, con Santa Fe el primer tiempo nos costó. Eh, pensábamos que Santa Fe iba a plantear un partido y la verdad que fue diferente. El segundo tiempo creo que podríamos haberlo ganado como dijiste vos, pero no se dio. Con Tolima sí no fue un partido tan bueno, pero así todo no, no creo yo que no merecimos perderlo. Y ayer, ayer sí se dio todo redondito, la verdad que, que creo que superamos a Pereira desde el comienzo del partido. Ellos sintieron venir a jugar en nuestra casa, eso es lo que nosotros queremos, que los equipos que vengan sientan jugar acá de, de visitantes. Nosotros queremos ser un, un equipo muy fuerte de local y bueno. Y queremos salir a jugar de igual a igual en todas las canchas, pero sabemos que nuestra casa es muy importante. ¿Van entendiendo lo que quiere el técnico Gustavo Florentín en cuanto al sistema? Porque normalmente el jugador ha trabajado casi toda su vida con cuatro en el fondo, en fin. Eh, el tres poco se practica, pero lo van entendiendo. Sí, sí, obvio, obvio. Trabajamos durante dos meses el esquema de, de línea de cinco. Eh, también trabajamos con cuatro, trabajamos con tres en el medio. Eh, la verdad que el profe tiene muchas variantes, pero sí creo que el sistema que más cómodo se siente el equipo en estos momentos es con la línea de 5. Es un esquema difícil porque muchas veces te, te pueden atacar por la banda, pero bueno, ahí estamos tratando de, de sincronizar bien los movimientos para que no nos hagan daño. Ayer gracias a Dios se dio, se dio muy bien ese trabajo. Eh, estuvimos muy firmes en todo el momento, en todas líneas, entonces muy contento porque también se puede... Se puede respaldar al técnico, obviamente que no está en duda su continuidad porque él hace muy bien su trabajo, pero, pero necesitamos ganar también por nosotros, por él y por la gente que la verdad que se lo merecía. Claro, porque después de haber sido eliminados en el primer semestre, eh, fueron varios meses eh, ¿no? sin, sin ver actuar a Deportivo Pasto. ¿Cómo es el técnico, Florentín? Eh, con respecto al técnico colombiano. Igual usted lo han dirigido muchos técnicos en el sur del continente, pero ¿cómo es el técnico? Bueno, sí, el profe la verdad que es un poco, eh, ¿cómo te digo? Eh, más parecido al, al, al argentino, al uruguayo. Tienen esa idea, un equipo, quieren que sus equipos sean muy intensos, que sean muy agresivos. Cuando no tienen la pelota, quieren atacar rápido. Entonces, la idea de él es que todos sus jugadores estén comprometidos, nadie se puede relajar. Entonces, creo que eso es lo que nos no va a hacer hacer un gran torneo, Dios quiera que, que se dé porque nos lo merecemos, porque trabajamos muy bien y, y nada, creo que esta ciudad también se lo merece, después el semestre, que, que semestre pasado fue muy duro para, para nosotros y para los hinchas también, pero nada, estamos acá, los que nos quedamos quisimos dar la cara, queremos revertir esa, esa imagen y, y creo que estamos por buen camino. Y un dato final, para despedirlo a, a Diego, al Pereira siempre le marca, ¿no? <laughs> sí. Sí, sí, de cinco partidos le llevo tres, así que nada, esperemos jugar más seguido con Pereira. Eh, es un grandísimo rival, como te digo, tengo la suerte de, de convertirle, le convertí con los tres equipos acá en Colombia con los que he jugado, así que... Con Magdalena, Bucaramanga. Sí, con los tres, con los tres, entonces muy contento. Eh, como te digo, siempre es lindo marcarle goles a los equipos así importantes, Pereira hoy, es, hoy por hoy es un equipo importante que, que compite, entonces... Es algo muy lindo para mí, pero bueno, eh, lo importante acá siempre va a ser el equipo, eso prima sobre todas las cosas y ojalá que podamos seguir haciendo muy bien las cosas. Bueno, Diego, éxitos, que le vaya muy bien, eh, que sean muchos más goles, que con Deportivo Paso se consigan los objetivos que todo jugador quiere, eh, toda la ciudad quiere también y, ¿por qué no?, pensar en dar la vuelta olímpica y saltar a un equipo de mayor trascendencia también. Dios quiera, vinimos para eso, eh, vinimos para hacer un un buen torneo para poder meternos adentro de los ocho y para poder pelear. Yo creo que, que estamos preparados, tenemos con qué. Obviamente no tenemos la, los recursos en cuanto a plantel, quizás que tienen los demás equipos que, que se reforzaron muy bien, pero como te dije, este grupo muy noble, muy trabajador, tiene grandísimos jugadores también. Entonces estamos preparados, nuestra casa va a ser nuestro fortín, vamos a jugar todos los partidos como los jugamos ayer acá y trataremos de ir a sumar puntos, de visitante que también no van a no van a dar la clasificación. Tengo ese dato, lo voy a compartir con usted. Diego Chávez de Corzuela Chaco. Sí. ¿Qué es Corsuela Chaco? ¿Cómo es? Bueno, mi familia, es, es mi familia, la verdad que toda mi familia vive allá, excepto mis, mis padres y, y mis dos hermanas que viven en Buenos Aires. Y, y nada, es un pueblito muy lindo. ¿Es, ¿Es eh, pequeño? Sí, es pequeño, es todo, es todo para sí. mí, o sea... Tengo mis abuelos, tengo mi familia. Es un pueblito muy chiquito, que, que, con gente muy humilde, pero, pero muy trabajadora y muy noble. Entonces, siempre lo recuerdo con, con gran cariño y, y me da una sensación muy linda que, que me conozcan por ese lugar. Es algo que, que es mi raíz. Entonces me llena de orgullo que, que sepan de mi pueblo, que sepan que hay un pueblito que, es, que se llama Corzuela y que, y que es muy lindo, la verdad. Lo va a buscar en, en la internet. <laughs> a buscarlo, sí. Lo va a buscar sí, en sí, internet. Búsquenlo, búsquenlo, que sí, porque lindo. como usted lo habla, pues uno queda también enamorado. <laughs> sí, 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 un pueblito muy lindo, con gente muy buena, gente muy trabajadora, muy humilde, como te dije, pero, pero nada, a mí siempre me, me, me da eh, sensaciones muy lindas que... Que se conozca el pueblo y que, y que conozcan también la gente que la verdad es que es muy bonita. Y un saludo para su abuelita que se recupere pronto. Sí, bueno, ahí la abuelita se, se está recuperando, gracias a Dios. Tuvo unos días complicados de salud, la verdad que, que fueron difíciles, pero, pero muy feliz porque mi familia, mis padres, mis hermanas están allá con ella, acompañándola y muy feliz de que día a día esté mejorando. Bueno, ese es Diego Chávez en el volante argentino de Deportivo Paso marca gol frente al Deportivo Pereira y que sean muchos más goles. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, saludos para todos. Muchas gracias a todos.